Oye, papá, ¿qué tal es este Román de la Fuente? Muy eficiente. Este muchacho tiene un gran futuro. ¿Y sabes algo de su vida personal? ¿Te interesa? Ay, papá, por favor. Al contrario. Lo que pasa es que no me da confianza. No me gusta. Ya estoy lista para ir a escoger el vestido de novia. ¿Nos acompañas? ¿Con quién vas a ir? ¿Con mamá U? No, qué flojera. ¿Cómo viste a Valeria, Caramelito? ¿Cuándo? En la fiesta de la tía Nena. Anduvo coqueteándole a todo el mundo. Empezando por Salvador, ¿eh? Damián, Juan, para todos. ¿Cómo crees? Lo que pasa es que Valeria es muy alegre. ¿Para quien no la conoce? Pues yo que sí la conozco. Te digo que también fue a hacerse la chistosa con... ¿Con quién? No sabes muy bien a quién me refiero, tía. Y no sé a quién proteges, mamá. ¿Dulce o a Valeria? Cada día me asombra más. No le hagas caso, tía. Está muy nerviosa, tal vez sea por mi boda. Bueno, vámonos, tía, que se nos hace muy tarde. Sí, vámonos. Déjame este expediente a la mano. ¿Se quedó algo pendiente del bebé? Es que el sábado casualmente conocí a un Román de la Fuente. Aquella mujer dijo que él era el padre, ¿verdad? Puede ser un homónimo. No es muy común el nombre. Es cierto. Sin embargo, para acusarlo hay que estar bien segura. Sí. ¿Y cómo es que lo conoció? Trabaja para mi esposo. Casi deseo que sea el mismo para poder hacer algo en su contra. Mejor que no lo sea. ¿Cómo se tarda esta muchacha? Ya debería haber llegado. Ay, aquí está. ¿Por qué te tardaste tanto? Es que había muchísima gente. Verónica, llámale al médico y a Max. Yo la veo muy mal. Tiene muy alta la temperatura. Todos sus negocios van muy bien. Creo que es un buen momento para emitir más acciones. Nuestra casa de bolsa le ofrece hacer todas sus operaciones bursátiles aquí y en el extranjero. Precisamente estoy cerrando trato con dos compañías extranjeras, una holandesa y una japonesa. A ver cómo me va con socios extranjeros. Muy bien. Debe irle muy bien. Claro, claro. El señor Maximiliano Riva, ¿sí?, tiene una llamada. Perdón. Sí, adelante, adelante. ¿Y qué operación hizo Maximiliano? Puso un capital a nombre de una mujer, Paloma Corso. ¿Relación familiar? No, ninguna. Parece ser una amiga y la única beneficiaria es la hija de esta, una menor. Mamá, mi mamita. Angélica, ven, acompáñame por un té. No, yo quiero quedarme aquí con mi mamá. ¿Localizaste a Max? Sí, usted no debe tardar. Bendito sea Dios. Ven, Angélica. Ven, acompáñame por un té. Ahorita vengo, mami. Ay, no me llores. ¿Cómo está? Paloma.
me voy más. Mira, te vas a aliviar, ya verás. A ti ya, Lucy. Les pido que vean por mi Angélica. Despreocúpate. Todo queda registrado y legalizado. Y cada disquete conserva la información según las indicaciones. Ah, muy bien. Estas son las nuevas cuentas, las que se abrieron hoy. Gracias. ¿Paloma Corzo? ¿Cómo? No, nada. Estaba viendo ese nombre. El señor Riva puede darse esos lujos. Tiene mucho dinero y seguramente muchas amigas. ¿Sí? Sí. Ah, es para usted. ¿Para mí? Gracias. Bueno. ¡Toño! Bien, gracias. Claro. Hasta la noche. Adiós. Mira, esta es una relación semestral. Uh-huh. Las inversiones. Tenemos que hablar, pero no aquí. Yo paso después por ti. Las legalizaciones. Román, hablé con Valeria. Le pedí que no dijera nada. Ya son amigas. Y Valeria te va a hacer eso. Ella me pidió que la llamara por su nombre. Bueno, lo importante es que le dije y ella me ofreció no comentarlo. Gracias. Ya pasó todo, Román. Ahora sí me perdonas. Está bien, te perdono. Pero te voy a pedir un favor. Ni te me acerques cuando esté con ella. ¿Qué haces aquí? Hubo ganancias importantes. Ahora sí podemos hacer una buena inversión. Las acciones B que compramos en 35 subieron a 300. Lo sabía, ya ves, no es pierde. Mañana compras de la segunda emisión. Verás que también saltan. ¿Pero con qué? ¿Estás loco? No hay dinero ahorita. Tú compra. Yo veo de dónde saco. Estás mal. Me dio un gusto enorme cuando dijo que iba a trabajar. A mí también. Estoy segura de que pronto vas a poder dejar muchas horas de trabajo. Sí. La verdad es que el buen Julio ya está grande y cada día está más pesimista. Él mismo dijo cuando supo que Valeria iba a trabajar que... es que el negocio requería sangre nueva. Tiene razón. Inmediatamente llamé a Román de la Fuente para que la familiarice con todo. ¿Ese muchacho Román de la Fuente es de confianza? Oh, es muy eficiente y tiene un gran futuro. ¿Por qué?
Es que la mujer que murió la semana pasada en el hospital dijo que Román de la Fuente era el papá de su hijo y que la había abandonado. Bueno, el nombre no es muy común, pero... No, este muchacho es intachable. No sé, no sé. A mí me toca juzgar su trabajo, no su vida personal. Puede ser una coincidencia en una ciudad de más de 20 millones. Sí, sí, mujer. Bueno, no puede echar a perder el futuro de un joven brillante por una sospecha. Por una sospecha no, pero de tener seguridad, yo sí lo hago responder por su falta. Román. ¿Eh? ¿Ya te vas? Sí. ¿Me puedo ir contigo? Sí, apúrate, te veo abajo. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Anda por aquí Valeria? ¿O ya se fue? No, está en su oficina, ahora le aviso. No, déjalo, nosotros vamos. Ay, Tomasa, gracias. Te los llevas a mi habitación, por favor. Sí, cómo no. Claro, desde luego. Ay, qué ay, mi preciosa pobrecita. ¿Vienen muy cansadas? Mira nada más cómo viene. Gracias que la acompañaste. No tienes nada que agradecer. Ay, gasté mucho, pero es que quería comprarme todo. Ah, entonces cuando llegue la cuenta, las reclamaciones van sobre ti. Nada de eso. Después de todo, es un momento muy especial. Oye, mami, ¿y a mí no me van a comprar nada? No sé, por ejemplo, un hombre. No es cierto, es broma, es broma. Ay, claro que sí, mijita. Solo que tú tienes que ir para que sea de tu gusto. ¿Valeria? Ya está trabajando conmigo. ¿Ya? ¿Ya? Por fin, qué bueno. Señorita. ¡No me voy a decir que yo tengo la culpa! ¿Cómo puede ser posible que no se fije? ¡Usted que no se ve! ¿Por qué no le pone el retrovisor, eh? Porque él no está viendo que me estoy dando no la puerta. ¡No está viendo! ¡Tengo mucha hambre para venir a ver si usted me va a salir como fantasma! Bueno, ahorita que venga el dueño, usted me da las cuentas. ¿Qué le voy a dar? ¡Me da las cuentas! ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues pagarle. ¡No! ¡Le va a pagar usted porque usted tuvo la culpa! Señorita, yo me estoy señorita. ¿Cómo puede ser? ¡No me hable de ese tono! ¡No es de educación! Usted, primero. Usted, majadero. Señor, ¿estas son las placas de su carro? Sí. Qué pena, pero fíjese que hay un problema. Es usted un descuidado. Ahora ya me metió en un lío y todo por su culpa. Qué barbaridad. Tenía que ser Valeria Landero. ¿Y usted qué se mete? Entrometido como siempre. Siempre tiene que estar donde no lo llaman. ¿Ah, no? No. En vez de que viniera a ayudarme, no, claro. Para eso tendría que ser un caballero. ¿Y ustedes de qué se ríen? ¿Ya? ¿Ya qué? Este coche blanco, aunque se vea viejito, es de colección y es mío. ¿Y por eso me besas? No. Te beso para que no me pegues. ¿Sabes qué noble soy? Noble. ¡Idiota! ¡Pasa tus gastos a mi oficina! Ay, ¡qué divertido! Buenas noches. ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Te saliste antes? No me tardé. Lo que pasa es que al llegar le pegué un coche allá afuera. No me digas que tú eras la de abuelita de afuera. Sí, tontos. ¿En vez de que me ayudaran? Sí, cierto, qué mal nos vimos. No se nos ocurrió. Pero estás bien. Ay, qué tontos son. ¿Y te van a pagar? Ya me cobré. Bueno, pero vamos a lo nuestro. ¿Qué vamos a hacer de Paloma? Ya no tiene remedio. Esta mañana puse una cantidad a nombre de Angélica para asegurar su futuro.
gustaría que la inscribieras en un colegio de religiosas. ¿Pero por qué de religiosas? No sé, te pregunto. ¿Tú qué opinas? A nosotras nos gustaría cuidarla. Pero ustedes no pueden. Tienes razón. Yo viajo demasiado y no puedo estar pendiente de ella. Verónica y tú la han llenado de amor. Las adora. Gracias. ¿No vas a cenar? ¿Ya viste quién está allá? Mira, qué coincidencia. Es el pesado nacionalista, el amigo de Patricio. Fue a su coche al que le pegué. Esa es mi amiga Valeria, ¿y qué dijo el tipo? No. Bueno, ni siquiera le pegaste fuerte. Sí. Venga esa mano. ¿Y te la hizo de tos? No. Qué brutos somos. Hubiera sido una perfecta oportunidad de ponerlo en su lugar. Pues todavía podemos. ¿Cómo ves, Valeria? A ver, más bien se me hace que sería al revés. Ay, sí, tú, estará tan fuerte. Con permiso, ahorita vengo. ¿Tú le tienes miedo? ¿Tú? Para nada. Cada vez están más bajos y cada día el dinero nos alcanza menos. Ay, no sé a dónde vamos a parar. Ya es tarde, ¿no? Ya debería estar aquí Nidia. ¿Le habrá pasado algo? No, Ernesto, no debe tardar. ¿Qué ves? Hay un coche estacionado allí adelante y toda la calle está muy oscura. Ah, pues sal a buscarla. No vaya a ser que esté alguien en ese coche y al verla sola quiera molestarla. Voy a ponerme algo. Sí, mujer. Bueno, estamos aquí. Ay, no, Omar. Así no. ¿Por qué no? ¿Eh? Es que no debe ser. ¿Quién dice? ¿Sabes qué? Luego nos vemos, ¿eh? ¿Qué? Que te bajes. Por más que trato de soportarte, eres una mojigata. Y a mí me chocan las mojigatas, ¿eh? ¿Vale?